Arrancamos de inmediato en Nicaragua contándoles que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas. Rivas forma parte de las personas que son consideradas por el gobierno de Estados Unidos como violadores de derechos humanos y asociados a casos de corrupción. En esta sanción, o esta sanción, implica el bloqueo de los bienes del funcionario y también lo obliga o obliga al sistema financiero a investigar a toda persona que sea beneficiada en cualquier negocio o tenga sociedades con el magistrado Rivas. Al magistrado se le señala de acumular una riqueza personal que incluye yates, aviones privados, propiedades, a pesar de tener un salario aproximadamente de unos $60,000 al año. También a Rivas se le señala de perpetuar fraudes electorales para favorecer el partido gobernante del presidente Daniel Ortega. Esto según la portavoz, una portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, que habló a los medios locales.